Dios te bendiga. Muy buenos días. Te saluda tu hermano y tu amigo Juan Carlos Fuentes y te doy la bienvenida oficialmente a tu programa Guiados por el Espíritu. Bienvenido. Buenos días. Es un privilegio, un placer que te estés conectando. Agradecemos que estés un sábado más. Hoy sábado 13 de mayo del 2023 estamos aquí listos para que podamos compartir como hijos, como hermanos, como pueblo de Dios una poderosa Palabra de Dios. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos la bienvenida y te invitamos a que en este momento, en este momento, compartas esta transmisión en todo grupo de WhatsApp, en toda plataforma, con tus hermanos, eh, con tu familiar, con todo aquel que aún no ha aceptado al Señor, es hora de compartir, porque hoy vamos a recibir revelación, hoy vamos a recibir palabra e instrucción de lo alto. Así que bienvenido, a guiados por el Espíritu, queremos en esta mañana eh, invitar Invitarte a que coloques de qué parte eh, te estás conectando. Nosotros estamos desde la preciosa Kansas City, en los Estados Unidos. En este momento son las 8 y 56 de la mañana. Eh, no sé qué horas serán allá. Eh, hay personas que nos han acompañado incluso de, de Guyana Francesa, de Italia, de diferentes partes del mundo. Sabemos que eh, en, en unos lugares de pronto un poco más está más adelantado el día, en otros hay en madrugada. Compártenos de qué parte del mundo nos está sintonizando y prepárate, mantente expectante porque hoy el amado va a instruirnos, hoy el amado va a fortalecernos, hoy el amado va a revelarse a través de su palabra para que podamos entonces estar cada vez más con el entendimiento más eh, claro de lo que es el propósito de Dios en nuestra vida. Así que bienvenidos, es un privilegio, queremos saludar, agradecer, bendecir a nuestros pastores Juan Carlos y Diana Harrigan, queremos bendecir, agradecer a cada colaborador y Socio de aliento. Si tú eh, sientes en tu corazón aportar a esta visión llamada Aliento del Cielo, no olvides mandar un mensaje al 913-766-0106 y colocar un mensaje donde diga Yo quiero ser socio de aliento. Brevemente, antes de eh, compartir a la mesa, hay una mesa de poder hoy aquí, mejor dicho. Realmente hoy va a. Va a ser poderoso lo que vamos a experimentar, eh, gracias al Eterno. Y antes de pasarle a mis hermanos y al invitado especial, eh, quiero compartir algunos eh, saludos rápidamente aquí. Me voy conectando rápidamente aquí al chat de guiados por el Espíritu. En New Jersey, dice Mari Vergara, te bendecimos, Mari. Lianet Guerra, siempre conectada, a Lianet. Lianet creo que está en Miami, si no estoy mal. Eh, desde Colombia, Magdalena, te bendecimos. Um, desde el Salvador, Anastasia, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué lindo, siempre ahí pendiente, siempre en guiado con el Espíritu, no importa lunes, no importa martes, miércoles, jueves, el sábado, en todo momento. La gente entonces está conectada con aliento del cielo y realmente eso lo valoramos desde Venezuela, Alejandro, te bendecimos, Alejandro, gracias por estar conectado desde Dominicana. Hoy tenemos aquí en la mesa un dominicano, ya lo van a conocer. Eh, desde Suecia, Cristina entonces, reportándose de Boston, José, qué lindo, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por estar en guiados por el Espíritu. Voy entonces aquí a abrir eh, el espacio para saludar a mis compañeros de milicia, a los hombres de guerra, a los ungidos, a los escogidos. Quiero aquí por la izquierda llamar y saludar a mi amado hermano y amigo Derek, mi hermanito. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, mi hermano Juan Carlos, bendecidos, estamos más que bendecidos nosotros acá en Cabina, la gente linda que se conecta cada sábado, también que tengan un feliz Excelente y bendecido fin de semana. Aquí estamos nuevamente, como cada sábado, en punto de las 9 de la mañana. A veces cambiamos el horario, esté pendiente ahí a la notificación, pero contentos de que hoy va a haber un banquete bien, bien poderoso. Como decía Juan Carlos, tenemos invitados desde la República Dominicana. Aquí va a haber un zancocho, un porque baleadas, Ay, eh, santo. Eh, mute por acá, tostones y salami por allá. <laughs> Gloria a Dios. Yo también quiero saludar, mira, todos los sábados. El normalmente, el primer comentario que tenemos viene desde California, de nuestra hermana wow. Dolores Guerrero. Amén. Sabe hasta Amén. nuestro nombre, la sierva de Dios. Dice que nos saluda eh, a, a, los, a los tres y dice que apenas está amaneciendo en California. Gloria a Dios. Wow. Pues entonces, apenas empieza la bendición que va a caer sobre su casa hoy, hermana Dolores. Dios la bendiga mucho. También no puedo dejar de mencionar eh, que nos escuchan desde la um, centro de detención de aquí de Wyandotte County. Yes. Saludamos y bendecimos en el nombre de Jesús a los privados de libertad física, pero no espiritual, porque entendemos y creemos en el que el Dios de poder que nos libertó a nosotros liberta su alma y también los liberta de la cárcel amen, amen. física en que ahora mismo están en el nombre poderoso de Jesús. Los saludamos y les bendecimos y estaremos orando por ustedes siempre como se lo hemos prometido. Así que... Dios me los bendiga mucho. Aquí estamos listos para, para recibir y para impartir lo que el Eterno tiene preparado para esta preciosa mañana. Amén, amén, amén. Y, a, y atención, Bucaramanga. Aquí tienes tu hijo. Oye, aquí, aquí hay una cuota de Bucaramanga. Eh, ahorita, ahorita le hago una, una pregunta al pastor Nelson. No sé si conoce Bucaramanga, pa, pastor. Ahorita ahorita, 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 ahorita me responde usted. Sí. Pero aquí está la cuota Bumanguesa. Amén. Aquí está. Estoy con mi hermano amado. Oscar Rincón, te bendigo, mi hermano. Buenos días. Gracias, Juanquita. Buenos días. Buenos días para todos los... Oye, hoy es, hoy es sábado de peso pesado, literalmente. Yes, yes. No, por la, no por la panza, sino no, peso pesado eh, espiritual. Todos <laughs> todo <laughs> los sentidos. Todos los sentidos, sí, señor. Eh, un saludo especial para mis hermanos, el hermano Derrick, para el Pastor Elson, para Juanquita, para mi hermano Norberto. ¿Sabes, ¿Sabes Derrick, que donde hoy es mi, el hermano Norberto se come algo que se llama chontaduro? El sí, chontaduro. Que, sí, así que cuando, cuando tú Aplican presentes. Déjame esa, esa revelación. No, ahí. El, el chontaduro, ya cuando lo presentes ahorita fuera de cámara. El es, cholao, ¿no? El cholao, cholao también. El, el... ¿Cómo es que se llama lo otro? Mi hermano Norberto, que también come allá. El, el chontaduro, el cholao y el. Bueno, ya me fue. El Borojó. El borojo. El borojo. Saludos a la Colombia linda. Saludos a todas las personas que se están conectando en este momento. Un clima maravilloso aquí en Kansas City. Yo sé que. Eh, la, la, el, la solicitud ahorita es que dispongas tu corazón a esta enseñanza, porque es una enseñanza que viene directamente Man. del cielo. Importantísimo, importantísimo que tomes nota. tomen nota y luego profundizas, porque de verdad que es muy corto el tiempo que tenemos hoy. Eh, es el mismo tiempo, pero lo que tiene el pastor para enseñarnos el día de hoy, si sí, no, no, no basta con una hora de programa. Así que. Te bendigo, eh, toma nota y eh, dispón tu corazón a la enseñanza. Amén, amén. Bueno, pues es un privilegio eh, presentar eh, definitivamente a, a un hombre de Dios que amamos, que queremos mucho. Eh, ahorita rápidamente, mientras Oscar hablaba, eh, estaba recordando, ¿no, Eric? Eh, mi hermano Eric lo invitaron a ministrar a, a Billston, Illinois. Eh, eh, me pidió el favor de, de ahí no, nos nos contactamos de que te acompañara y estuvimos ahí y luego creo que volvimos a cuánto fue como a unos dos tres meses eh, sí. Fue sí. nuestra primer visita, creo que fue que conocimos al pastor. No, en la segunda. No, en la segunda. segunda. Okay. En la segunda. Sí. Y ahí entonces tuvimos el privilegio. Ya había, lo habíamos distinguido, particularmente lo había distinguido en una en una en un miércoles que el pastor predicó aquí en casa de Dios. Pero ya en Wilson tuvimos el privilegio y realmente ha sido de gran bendición okay. eh, la vida de, de, de este hombre de Dios. Venía compartiendo con él, dándole gracias al eterno por su vida, porque eh, primeramente antes de ser eh, un hombre de Dios muy usado en la palabra que el Espíritu Santo lo ha dotado de mucha sabiduría. Antes de eso es un hombre muy servicial, es un hombre que siempre está ahí para resolver cualquier duda, para dar cualquier consejo cuando se requiere. Y hoy es de gran privilegio, es de, de gran honra, de gran gozo para nosotros tener a nuestro amado Pastor Elson Jones desde República Dominicana. Amado Pastor, bienvenido a guiados por el Espíritu. Amén, amén. Gracias al Señor por este día maravilloso y por la oportunidad de, de estar aquí. Con ustedes, entre ustedes, entre Honduras y Colombia. Mm. Gloria al Señor, Dios bendiga esas. Aleluya, ese pollo con tajada, gloria al Señor. Es... Eh. <laughs> eh, ¿Y la bandeja paisa de dónde qué? De, de, Medellín. de Medellín. Ah, de Medellín. De Dios los paisas. Mío. Dios bendiga Colombia. Amén. ¿Conoce... <laughs> la pregunta que le iba a hacer es: ¿Conoce Bucaramanga? No he ido a Bucaramanga. No, no, no voy a Bucaramanga Medellín. aún, ok. Por ahora. Pero por ahora, exacto. Me falta Bucaramanga, Medellín, Chocó, toda esa área. La ceiba de Honduras. Es o sea. el, <laughs> sí, la ceiba de Honduras. Vamos para allá. A ver, a ver. Pero es, es una... En cuanto a lo culinario, ya lo he visitado. <laughs> Pero qué bendición es poder estar acá de nuevo con ustedes en este maravilloso espacio, en este programa para compartir las grandezas del Señor y la palabra. Saludamos y bendecimos a toda esa audiencia linda que está ahí conectada. Una bendición grande para mi República Dominicana. Ese arroz blanco con habichuela y carne guisada, ese Ay, sancocho, santo. ese mofongo, gloria a Dios, Uy, aleluya. Dios Gracias, Padre, te adoramos, Señor. Nosotros no fumamos ni vemos, pero comemos. <risa> <risa> y es una honra poder estar aquí, los bendigo. Eh, me alegra ver lo que Dios sigue haciendo en sus vidas, a través de sus vidas, porque. Como desde el principio les decía, tienen mucho para dar. Sé que hay un depósito grande de Dios. Y eso que lo mejor está por venir. Amén. Amén, amén. amén. Gracia. Pastor, gracias, gracias por eh, aceptar esta invitación de parte de Dios por el Espíritu. Y hoy, bueno, vamos a tener un conversatorio, como decía mi hermano Oscar. Si es posible, ten tu Biblia a la mano. Si es posible, ten un papel, un lapicero. Eh, a medida de que vayamos avanzando en un conversatorio, entonces. Tú apuntando preguntas, puedes anotar preguntas en el chat y a medida vayamos, pues vamos a ir compartiendo esas preguntas con el pastor. Y, y bueno, también queremos bendecir, por supuesto, la vida de nuestro hermano Norberto que está aquí en cabina. Eh, hermano Norberto, Dios te bendiga. Gracias por tu servicio, siempre aquí, mejor dicho, al pie de la brecha. Amado pastor, estamos expectantes por recibir de parte de Dios la palabra que trae para hoy. Amén, amén. Vamos a ir al último versículo de... A los dos últimos versículos de Mateo capítulo 3. Gloria al nombre del Señor. La persona más importante sobre la tierra hoy es la persona del Espíritu Santo. En estos días estaba mirando un programa de Sid Roth, Lo Sobrenatural. Y estaba entrevistando un pastor poderoso que murió y el Señor lo llevó al cielo y lo trajo de nuevo. Y luego de ahí él, él tuvo una, una conexión, una relación tan fuerte con Dios que en uno de esos De esos viajes en su tiempo con Dios, él estuvo en el cielo. Y dice él en su experiencia sobrenatural que él. Eh, estaba caminando y estaba guiado por un gran ángel. Eh, cuando hablamos de ángeles, estamos hablando de, de personas que tienen un cuerpo normal parecido a nosotros, porque se nos ha pintado la, la, la fantasía de que los ángeles son seres que tienen alas. No todos tienen alas en el cielo. Los ángeles mayormente son personas que tienen un cuerpo parecido a nosotros con vestiduras blancas y cuando vienen a la tierra se identifican que tú no puedes decir quién es un ángel. Por eso inclusive la Biblia dice hay personas que sin saberlo hospedaron ángeles. Amén. Que le dieron vaso de agua a ángeles. Entiende que ayudaron a ángeles porque tienen la misma figura de nosotros. Y un, un personaje cuenta él que lo guiaba en el cielo y, y, y en una lo llevó cerca de un lugar de luz inaccesible y le hablaba: Ese es el trono de Dios. Y él podía ver, él decía que no tenía palabra para describir, pero podía ver a Jesús, al Hijo de Dios, a la derecha del Padre Jesús, pero del otro lado del trono. Él le pregunta al ángel: ¿Y el Espíritu Santo? Y el ángel se queda mirándolo como quien dice: En serio. Está allá en la tierra. ¡Ay, qué vergüenza! Le dice el ángel, qué vergüenza. ¿Por qué? Porque el Dios de la hora es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona más importante de la Trinidad en la tierra hoy. Entonces me, me apasiona el, el, el tema del de, título de, de este espacio, Guiados por el Espíritu. Porque es la verdadera identificación de los hijos de Dios. Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, esa guianza podemos ver dónde se fundamenta el éxito del ministerio de Jesús, se fundamenta en esto. Hay algo que que se llama la, la imaginación. Dios nos ha dotado con la capacidad de imaginar. Entonces, cuando, cuando leo la Biblia, yo es como si estuviera viendo un video, como si estuviera leyendo una película, un, 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 un prólogo, un manuscrito, y un guión es la palabra. Y aquí, en Mateo capítulo 3, dice la palabra de Dios en el versículo. Eh, 16. Que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo pienso que Jesús como humano tenía sus planes para después del bautismo. <laughs> bueno, después del bautismo, después que yo me reúna con, con mi pastor Juan, eh, vamos a hacer unos pescados para nosotros tener la celebración y poder empezar a planificar lo, lo del ministerio. Eh, Ay, santo. Y que él tenía sus planes y fue bautizado y fue, oye, fue asignado, fue establecido, fue wow, expuesto al mundo por la misma voz del Padre y con la afirmación del Espíritu Santo. Déjenme decirle algo. El Espíritu Santo no estaba en ningún sitio de la tierra. Solo estaba sobre Jesús. El único que portaba al Espíritu Santo era Jesús. Porque Él no podía habitar en cuerpos que no estaban limpios y todavía Jesús no había muerto. O sea, solo Jesús cargaba yes, yes. al Espíritu Santo. <clears throat> Entonces dice, vino el Espíritu Santo, posó sobre él, el Padre habló y dijo, bueno, después de este bautismo vamos a celebrar con, 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 ya, con mis estudiantes, discípulos. Pero me, me impacta algo, que cuando termina el capítulo 3 y pasas al capítulo 4, dice, entonces Jesús, le fueron cambiados los planes. Hmm. La reunión, y, y los pescaditos <laughs> que van a hacer. Asado y todo eso. eso normalmente es lo que humanamente uno puede llegar a. Ese es el protocolo, ¿no? Pero el protocolo del espíritu es otro. Sí, porque es que Jesús era 100% hombre. Tenía una voluntad. Y Dios nos ha dotado a nosotros del mismo poder que Él tiene: The power of the will. El poder de la voluntad. Entonces. La dimensión de la guianza y del poder de Dios en tu vida va a depender del sometimiento de tu voluntad a la dirección del Espíritu. ¿Tú me estás entendiendo? Uh -huh. Jesús pudo haber seguido sus planes de Él después del bautismo. Pero Él fue llevado no porque Él quería ir al desierto. El Espíritu lo guió al desierto. Y Él decidió obedecer al Espíritu e ir al desierto. Si tú, yo me pongo a meditar hoy. En un evangelista, en un hombre, una mujer de Dios, que el Espíritu Santo visiblemente le ministre en una actividad, venga sobre él, que una persona sea ungida, como ha pasado mucho en muchos altares, por muchos profetas. ¿Y qué es lo que hace al otro día? No, yo voy a coger una imprenta, a imprimir mi tarjeta, ungido poderoso, super saiyajin de Jehová. Aleluya. Y empieza agenda abierta. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, sí. Voy a exhibir. Pero Jesús, luego de lo extraordinario y sobrenatural, con la multitud de personas que habían ahí, que se bautizaron en ese día, dice porque la gente venía a Juan. El día que bautizaron a Jesús, no fue que bautizaron a Jesús solo en una. No, porque el bautismo es una proclamación pública de qué es lo que tú crees. ¿Entiendes? Y no solamente Juan bautizaba, los fariseos bautizaban, los saduceos bautizaban. ¿Entiendes? Las, las, porque las líneas, las escuelas eran escuelas de pensamiento. Entonces Jesús pudo unirse a los fariseos, pero no se unió a los fariseos. Jesús pudo unirse a los saduceos, Jesús pudo unirse a los herodianos o Jesús pudo unirse a los celotes, que era el partido que pertenecía a Pedro pero no, Jesús fue a otra revelación, a otra escuela de pensamiento diferente, que era la escuela de pensamiento de Juan el Bautista, que predicaba, proclamaba algo diferente, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ah, me gusta ese pensamiento. Me gusta eso que tú estás proclamando. Entonces, yo hago una confesión pública de que yo sigo lo que tú lo que tú hablas. Yo decido seguir lo que tú proclamas. Entonces, cuando te bautizaban, todo el mundo sabía: Ah, Fulano se bautizó con los fariseos, como Saulo. A Saulo lo bautizaron los fariseos. Él decía: Fariseo de fariseo. ¿Entienden? Entonces, ellos se bautizaron. El que se bautizaba con los saduceos no creía en la resurrección. Cada uno tenía su escuela de pensamiento. Pero cuando viene Jesús, se bautiza. Y proclama, yo sigo esa línea de pensamiento. ¿Cuál? De que el reino de los cielos ha regresado a la tierra. Entonces, cuando sale de ahí con la multitud, por eso Juan decía, generación de víbora. Oh, ¿y cuánta gente que se están bautizando? ¿Quién los enseñó a, hu a huir a ustedes de la ira venidera? Entonces, Jesús, luego de ser proclamado, bautizado, y de esa manifestación sobrenatural, no uno. Dice, cielos le fueron abiertos. ¿Cuántos cielos hay? Tres cielos. Los cielos, fue una visión, mm. fue una manifestación palpable de lo sobrenatural, señalando a una persona, autorizando a una persona. Número uno, número dos, de la nada, del cielo, ¡pum!, aparece una paloma blanca y posa sobre él. La paloma es un ave sensible que es muy difícil pose sobre una persona. Así es. Y si posa sobre una persona, no puede tener movimientos bruscos porque se va. Y número tres, sin parlantes, sin micrófono, se escucha una voz en todo el valle donde estaban en aquel río que decía, ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Papá, con una asignación y una manifestación así, eso es campaña.com. ¿Entiendes? Eso es que tú vas a romper. Romper las redes. Exactamente. Yes. Pero ¿qué hace Jesús? No, el Espíritu Santo le dice, no. Tú no vas para la palestra pública, tú vas para el desierto. Pastor, una pregunta. Ajá. Me, me llamó mucho la atención lo que usted decía. De, de Se trata de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es decir, de establecer una armonía. Muchos de nosotros, posiblemente entonces, claro, eh, Jesús tal vez, y usted lo decía de, de, de manera jocosa, estaba ya listo, ya el plan, ok Juan, vamos a hacer esto, vamos a reunirnos, tenemos un plan por aquí, vamos a hacer esto aquí. Y muchos de nosotros... Eh, tal vez aparece esa voz que dice no no ese plano no, eso va a tener que esperar es al desierto y uno muchas veces dice el señor reprende al diablo el diablo me está hablando no 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 vamos a seguir con esa reunión nadie va a detener nuestro propósito ni nuestro sueño y avanza uno entonces ¿cuál cree usted que es el obstáculo que nosotros enfrentamos para realmente no caminar como Jesús porque porque si queremos avanzar tenemos que ir al desierto. El desierto es algo que no se puede esquivar. Pero muchos de nosotros decimos, no, 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 eh, eh, no sé, me está hablando una voz medio rara, vamos a seguir con mis planes. ¿Cuáles son los obstáculos que nos impiden ser guiados por el Espíritu? ¿Qué es lo que nos impide armonizar nuestra voluntad con la voluntad de Dios? El yo. El gusto. Cuando el yo domina tu vida. El yo representa al Dios llamado el gusto. Wow. Lo que me gusta. Dios no siempre estará en lo que te gusta. Dios no siempre estará de acuerdo con lo que tú quieres. Hay cosas que tú quieres, pero hay cosas que tú necesitas. Wow. Y hay personas que están pendientes a lo que quieren que a lo que necesitan. Mm. El mayor problema de nosotros radica en la voluntad. Satanás te ofrece para manipular tu voluntad en contra de la voluntad de Dios. Entonces, la victoria del hombre y la mujer de Dios estará en el sometimiento de tu voluntad a la voluntad de Dios. En este caso, cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo, que es el Dios de la hora. Mira, qué tremendo eh, y que está clarito. Como decía el pastor Elson John también, qué peligroso es el yo, qué peligroso es hacer mi voluntad, porque el mismo Jesús, parte de la Trinidad, Jesús Dios, carne en la tierra, se somete uh -huh. a la autoridad del Espíritu Santo. Se somete a hacer la voluntad, no de Él, que podía tomar la decisión de hacerlo y era parte de Dios, pero se somete al Espíritu Santo a ir al desierto, a hacer lo que Él dice, y desde ahí, como que pone un sello: Miren, yo soy Jesús, el Hijo de Dios, se acaban de abrir los cielos. El Padre ha dicho que tiene complacencia de mí, mas sin embargo, me sujeto a lo que el Espíritu Santo quiere hacer conmigo, llevarme al desierto. Cuando Jesús se va, también deja marcado, plasmado, que a quien hay que escuchar, a quien hay que de dejarse enseñar, es del Espíritu Santo. Uh -huh. Pero el yo, que peligroso el yo. Qué peligroso, el, yo. Yo, qué yo, peligroso yo, el gusto. Yo creo que la, que la que la, la lo que lo que pasa es mucho, mucho es de esa palabra sometimiento. Nosotros le tenemos miedo a esa palabra sometimiento. Y si nosotros le tenemos miedo, el mundo, por supuesto que la va, literalmente la va a aborrecer. Porque de una u otra manera piensan que el que se somete entonces está completamente manipulado. Y no es así. No es así. Digamos nosotros, nuestra voluntad está completamente sometida a Jesucristo. Y la voluntad de Jesucristo sometida al Padre. Todo, todo funciona en base a su, a, sujet, a su sometimiento, que no tiene nada que ver con, con pensamientos completamente contrarios, como que es que si yo me someto entonces yo voy a ser un, un bobo o, o entonces yo tengo una... Una, una voluntad completamente frágil, si yo me someto, entonces me van a manipular. No, 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 no eso no tiene nada que ver aquí en la iglesia. Entonces, considero yo que es obviamente la, la, la falta de conocimiento para yo poder entender que tengo que, o es necesario someterme y que el sometimiento no tiene nada que ver con, con cosas malas, todo lo contrario, porque cuando no nos sometemos, lo que estamos haciendo es orgullosos y el orgullo es la cama de todos los pecados. Por favor, eh, búscame Deuteronomio 7:9. I mean. eh, mira, el, el problema radica en nuestra educación, uh -huh. en nuestro sistema de conocimiento. Nuestro sistema de conocimiento es un sistema, de, es un sistema contaminado. Por eso la palabra de Dios habla de dos cosas bien claras. Salmo 24, 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, coma, el mundo y los que en él habitan separan uh -huh. la tierra del mundo. Wow. Una cosa es la tierra, otra cosa es el mundo. Entonces, cuando hablamos de la palabra mundo, estamos hablando de la palabra griega cosmos, que significa sistemas de control. Sistemas que controlan, sistemas que gobiernan. Entonces, la palabra de Dios es clara cuando dice, el mundo entero está bajo el maligno. Los sistemas están bajo el maligno. Y el primer sistema, el primer mundo que está bajo el maligno se llama religión. ¿Y cuáles son? La última vez que estuvimos aquí hablamos un poco de eso. ¿Se acuerdan de los dos pilares de la religión? ¿Cuáles son? Manipulación y, y control. Y control. control. Manipulación y control. El Espíritu Santo tiene dos pilares: guianza y dirección. Hmm. Wow. La manipulación y el control no dejan que tú tengas uso de tu voluntad sino que manipulan tu voluntad y controlan tu voluntad hacia lo que ellos te quieren direccional. Ahora, el Espíritu no te manipula ni te controla, sino que te guía. Amén. Mira, es por aquí que tienes que ir, pero tú decides si vas es esto lo que yo tengo para ti pero tú decides qué dice la palabra de Dios que la salvación es un qué un es regalo. un regalo y qué pasa con un regalo oh mira osquita te traje un café no pastor gracias muchas gracias no lo necesito tú despreciaste el regalo por qué porque en tu voluntad no te plació no te plujo escogerlo esa es la salvación. Porque todas las cosas de Dios van a ser aceptadas o rechazadas de acuerdo a tu voluntad. El Espíritu Santo nunca te va a amenazar. El Espíritu Santo nunca te va a controlar. Si tú no oras, te va a llevar el diablo. Si tú no vienes a ayunar siete días, te voy a destruir el matrimonio. No, tienes que orar. Jesús en Mateo 6 dice, cuando ores, o sea, se supone que ores, uh -huh. pero yo no te voy a forzar para que ores. Cuando ayunéis. Se supone que ayune, pero eso tiene que decidirlo tú. Yo no te voy a forzar. Entonces el reino de Dios está caracterizado por el sometimiento de tu voluntad a la voluntad del rey para que entonces tú tengas acceso a sus beneficios. Tú no puedes tener acceso a los beneficios del rey caminando en tu propia voluntad. No. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de convenios. Lee lo que dice Deuteronomios. Dice así. El 9 y el 10. Amén. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones y que da el pago en persona. Al que aborrece destruyéndolo. Al que le aborrece. Al que le aborrece. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Dios es un Dios de pacto. 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 Conoce pues que tu Dios primero es Dios. Sí. Coma. Segundo, no solo Dios, Dios fiel. Amén. Que guarda el pacto, pero no solo el pacto, y la misericordia. Que aunque tú infringas el pacto, Él tiene misericordia para darte otra oportunidad y que tú alinees tu voluntad al pacto que hiciste. ¿Cuánta gente le han prometido cosas a Dios que no la han cumplido y Dios le ha cumplido? Amén. Y lo que más me apasiona de la misericordia de Dios es que la misericordia de Dios no es directa. La misericordia de Dios, wow, no. La misericordia de Dios es nueva. Cada mañana. Gloria a Dios. Yo no sé cuánto de la misericordia de Dios yo voy a gastar hoy, pero cuando den las 12 de la noche un nuevo día es misericordia nueva Gloria a Dios. Wow. para darme una oportunidad a que yo alinee mi voluntad. Si ayer fallé, tienes misericordia nueva para renovar el pacto. Wow. Va, vamos, mi gente que está ahí. Reciba misericordia nueva del Dios. Todopoderoso que la renovió esta mañana para usted y para mí. Gloria a Dios. Dios mío, es un, es un pacto donde, donde está sostenido por la gracia. ¿Y qué es gracia? Una, una benevolencia Origencia. inmerecida es, un, es algo inmerecido. Wow. Un favor inmerecido. Entonces, el Espíritu Santo está con nosotros esperando que tú le des el permiso de que te guíe. ¿Cuál es el problema con Jesús? Tú puedes ir a cualquier plaza y compartes con la gente de Mahoma, de Buda, de, del Islam, del Corán, y wow, no hay ningún problema. Pero cuando tú empiezas a hablar abiertamente de Jesús, hay un bendito problema. Pero ¿y cuál es el problema con Jesús? Jesús es rey. Jesús no es un presidente. Y la diferencia entre un rey y un presidente es que con los presidentes tú cooperas. Pero con los reyes no se coopera, a los reyes se le obedece. Come on. Santo. Y Jesús demanda completa obediencia. Yeah. Si tú quieres participar de lo que él tiene y que él nos ha dado, preciosas y grandísimas promesas. Y nos ha hecho parte de su herencia. Si es que nosotros nos sometemos. Por eso los nombres del Espíritu Santo son Espíritu de verdad. Espíritu que guía. Él nos guía a qué? A toda verdad. Y yo le pregunto a ustedes, eh, Osquita, eh, Derek, Carlos, ¿qué es verdad? Para ustedes, ¿qué es la verdad? Es la misma pregunta que le preguntó Pilato a Jesús. ¿Pero qué es la verdad? ¿Una persona? ¿No me no, está contestando no. o me está preguntando? La, la verdad sería una persona, o puede ser una información, una información real, puede ser la verdad. No sé, algo por allá, por el estilo. Mm, Estillate el clavo. <laughs> La palabra verdad significa información original. Original. Okay. Porque Jesús fue el único ser sobre la tierra que dijo: yo soy el camino, no un camino. Yo soy el camino. Uh -huh. Número dos y la verdad y la vida. Nadie puede o nadie viene al Padre sino Amén. por mí. Amén. Ok. Cuando hablamos de verdad, información original, ¿quién tiene la información original de los teléfonos iPhone? Apple. La Apple es los dueños de Apple. Yeah. ¿Quién tiene la información original de los vehículos Toyota? La Toyota. Los Cada aparato viene con un manual. La palabra manual significa mente del creador en letras. De acuerdo a ese producto. ¿Por qué Jesús es la verdad? Porque la mente de Dios. Juan 1.1. En el principio era el la palabra. Ajá. La palabra era Dios. La palabra estaba con Dios. Bien. Versículo 14. Y esa palabra tomó forma humana y habitó entre nosotros. ¿Por qué Jesús es la verdad? Porque Él es la información original que salió del Padre. Wow. Bueno, poderoso. ¿Y qué son las palabras? Las palabras son las ropas de tus pensamientos. Yo te estoy mirando a ti, pero yo no sé lo que tú estás pensando. ¿Cómo tú te das cuenta de lo que yo estoy pensando cuando yo hablo? Amén. Entonces, ¿qué salió de la boca de Dios, Jesús? Tú quieres conocer qué hay en la mente del Padre. Estudia a Jesús. Uh -huh. Amén, amén. Mira qué poderoso pasto, porque usted decía algo eh, trascendental. Que es, eh, mira lo que dice Romanos 8, 17: dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, Pablo decía en algún momento, y eso es lo que nos acontece: hay, hay una serie de bendiciones, de promesas eh, eh, en el reino. Que el Señor quiere que la manifestemos y que la veamos aquí en la tierra, pero de cierta manera, el, el, usted decía algo: el obstáculo para yo ser guiado por el Espíritu soy yo mismo, es mi gusto, que tiene que ver con el gusto que tengo por ciertas ideas, por ciertos pensamientos, eh, por ciertas cosas. Entonces, Pablo dice: No se conformen a este siglo, es decir, no se conformen, usted lo decía, los sistemas de control, entre eso la religión, es decir, no se conformen a esas ideas. Que le están permitiendo acariciar el reino, o, o tan solo, o ni siquiera entrar en la bendición del reino, no se conformen a eso, sino sean transformados mediante la renovación del entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Pablo dice: no se conformen a ciertos términos religiosos que tal vez hemos aprendido. Déjame ponértelo más claro. Perdona amén, amén. Que te interrumpa. No se conformen. La palabra conformar es una palabra compuesta. Con es tomar. Ok. Forma. No permita que el sistema te dé la forma de él. Dios mío. No tomes la forma del sistema. No toleres. Sino renueva, rechaza, renueva tu mente con un sistema nuevo. Nosotros tenemos una tierra que tiene dos mundos. Dos sistemas que la quieren. Uno que le está gobernando y otro que ha venido para gobernarlo con un reino diferente. Pero tú estás en el medio. Tú decides quién te gobierna. O el sistema que está bajo el maligno te da forma o el sistema del reino te da forma. Dios mío. Tú decides quién le va a dar forma a tu vida. ¿Entiendes? Satanás tiene tres poderes. El poder de perseguir, el poder de tentar y el poder de acusar. Pero él no te puede hacer pecar. Tú decides si pecas. Tremendo, pastor. Y, y, y mira que entonces lo, lo que tú decías ahorita, la clave está, yo pienso que la clave para poder vencer el yo. Es empaparnos de la palabra. Pero empaparnos tanto de la palabra, porque vino, la palabra eh, eh, vino, el Espíritu Santo inspiró la palabra, pero la palabra también caminó sobre la tierra. Acontece que nosotros, lo que usted dice, la religión es lo más peligroso, porque la religión se, eh, la religión es como un pozole delicioso con una gotica de veneno. Es decir, es la verdad, es, es como es que usted la definió, Pastor, la información original alterada, uh -huh. lo cual no la hace ser efectiva. Pero entonces cuando yo me empapo de la palabra, pero junto con eso miro a Jesús operando, porque muchas veces lo que nosotros entendemos de la palabra, como nosotros adaptamos la palabra a ciertas ideas, no concuerda como caminaba Jesús. Y ahí donde usted dice Jesús viene como a, a hacer guerra, a romper ciertos, uh -huh. y ahí donde simplemente no, eh, eh, oh, no queremos analizar a Jesús porque Jesús nos confronta y nos exige que realmente estamos mal y nos hace entonces renunciar a ese yo. ¿Qué hace la religión? La religión te hace tomar la Biblia y adaptarla al yo. Yes, uh -huh. yes, yes. Cuando el Espíritu quiere tomar tu yo y someterlo a la palabra. Es repítalo, revés. repítalo. Para... Es al revés, sí. Repítalo para anotarlo aquí, que eso Entiendo. está poderoso. Uh -huh. La religión quiere tomar la Biblia y adaptarla al yo. Buscar de qué manera. Por eso, una de las traducciones de la palabra religión es búsqueda. Es una búsqueda constante. La palabra de Dios es tan fácil que es complicada. Es eh, muy sencillo como... Es muy sencilla que, que uno que le es, busque, que uno que la complica. Es, <laughs> Entiende. Entonces la religión... Eh, 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 déjame ver como yo, como Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Quería adaptar el conocimiento de la Torah y viene y le tira un gancho a Jesús. Porque Pedro era un hombre colérico, sanguíneo, manejado por sus impulsos Emociones. emocionales. Aparte de eso, él pertenecía al partido de los celotes que querían sacar a los romanos a punta de machete. Ay, Santo. O oh, Pedro, Pedro y espada. Oh, wow. Por eso tú ves a Pedro que en los tres años y medio del ministerio de Jesús, todo el tiempo tenía su machete encima. Porque él quería resolver todos, como decía Francinatra, a su manera. Uh -huh. Ay, Santo. Y él viene y, a, y, a, y, a, y agarra el, el conocimiento de la Torá y va y le dice a Jesús, Jesús, ¿hasta cuándo debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Porque siete es el número de la perfección, de la plenitud. Y Jesús, conociendo y sabiendo Pedro, como quien dice, yo le voy a aguantar hasta siete, pero cuando pase de siete le guardo un machetazo que va a pitar. Y Jesús le dice no pedrito no te digo hasta siete sino hasta setenta veces siete por día siete por siete cuarenta y nueve o sea 490 noventa veces al día tú tienes que perdonar a tu hermano que peque contra ti padre por qué porque él quería adaptar la palabra a su yo pero Jesús le dice, no, tú tienes que adaptar tu yo, someter tu yo a la palabra. Y la palabra te dice, perdona, perdona, perdona. Amén. No tomes venganza con tus manos. Dios mío. Somos tan parecidos a Pedro. Igual el fariseo cuando dijo, ¿quién es mi prójimo? De igual manera. Siempre, siempre intentamos adaptarlo. ¿ves? Vamos a, a Primera de Corintios, capítulo 2. Gloria al Espíritu Santo de Gloria Dios. A Dios. Tremendo, tremendo banquete. Tremendo banquete que Gloria el Espíritu Santo ha traído. Disculpe, ¿cuál es? Primera de Corintios, dos. Primera de Corintios capítulo 2, verso 9. Verso 9. <coughs> verso 9 y 10, ¿qué dice? Amén. Dice de la siguiente manera. Antes bien, como está escrito, cosas que, ni, que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios nos la reveló a nosotros por el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu todo lo escudriña. ¿Cuántas ¿cuánta cosas escudriña el espíritu todo? Uh -huh. Lo escudriña aun lo profundo de Dios. Ok. El espíritu. Lo primero que hace el espíritu es escudriñar y conocer tu corazón. Amén. ¿Cuál es la intención de tu corazón? La religión no se enfoca en tu corazón, se enfoca en lo de afuera. Mm. Wow. En lo que puede ver. Pero hay cosas que tú puedes hacer con las intenciones incorrectas. Hay personas que están en la iglesia haciendo cosas pero la intención del corazón no es la intención correcta. Y el Señor no te va a honrar ni te va a bendecir por lo que tú haces, sino partiendo de la intención con la que tú lo haces. Porque el espíritu todo lo escudriña. Ay santo. Entonces, tu voluntad ¿Dónde está tu voluntad? Está posicionada en el alma. Y el alma tiene que ser sometida a la voluntad del Padre porque el alma tiene su propia voluntad. Por eso el consejo de Pablo a su hijo espiritual Timoteo, le los quita, primera de Timoteo 4:16. Mira lo que le dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Primera de Timoteo 4.16. Eso me marcó la vida. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo ya y no de tiene, la doctrina. Yo no tiene que decirme nada. Wow. Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuál es la primera palabra? Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo, que lo está entrenando para ser un pastor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué dice Jesús? La palabra que yo os hablo, ¿son qué? Son espíritu. espíritu, espíritu. Dice Reina Valera, la palabra que yo hablo son espíritu y son vida. Está incorrecta esa traducción. La, la palabra originaria, la palabra que yo hablo son espíritu y afectan tu vida. Yo estoy hablándole a ustedes, pero no son solo palabras. Yo le estoy impartiendo a ustedes de mi espíritu. Amén. Cuando tú te codeas con personas que tienen un espíritu impuro, que tienen una voluntad contaminada, ellos te están hablando desde su contaminación. ¿Qué dice la palabra? De la abundancia del corazón. Entonces, si tu intención y tu corazón no está sometida a la voluntad del espíritu, tus palabras no estarán sometidas por el espíritu no serán direccionadas por el espíritu, serán di direccionadas desde de tu alma. Y la condición de tu alma, un alma sin perdón, un alma alterada por el yo, lo que me gusta, lo que yo quiero, eso sí, cuando tu yo tiene el control, lo que sale de tu espíritu, el 99% de las veces está contaminado. Y contamina a otros y tú contaminas a otros. Por eso el cuando Jesús hablaba del reino, hablaba de el reino como la levadura, el reino de los cielos. Es como la levadura que una mujer puso en una masa hasta que fue leudada, afectó toda la masa. Pero luego le dice a sus discípulos, cuidado de la levadura de los fariseos. Es que hay levadura, dos levaduras. Hay una levadura el problema está en el corazón. La levadura del reino trae crecimiento. La levadura de los fariseos Estanca. contamina, Contanca. envenena. La palabra levadura es la palabra influencia. Una persona que tenga su corazón sometido al Espíritu, que tenga el reino de Dios encima, ¿qué es un reino? Gobierno, dominio. ¿Quién gobierna tu vida? ¿A quién está sometida tu vida? ¿Entiende? ¿Qué es lo que te hace Hijo de Dios? El Espíritu. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para nacer en el reino como Hijo de Dios? Creer en Jesús. Arrepentir. Juan 1.12. Amén. Recibirle a los que le recibieron, número dos. El a los que creen en su nombre. Cuando tú conoces, conectas Romanos 1.12 con, con, perdón, Juan, Juan 1.12 con Romanos Diez, nueve, si confesares con tu boca que Jesús es, el Señor. es tu dueño, tu amo, tu jefe, tu soberano y tu máxima autoridad. Eso es lo que significa, Señor. Amén. Eres salvo. Entonces te conviertes en hijo de Dios. ¿Cuándo? Cuando entras bajo el señorío de Jesucristo. ¿Qué, dije? ¿Qué dice Pablo? Ya no vivo yo. Se murió el yo. ¿Por qué todos los grandes hombres usados por Dios tuvieron que pasar por el Jordán? Wow. Esa la tengo que apuntar. <laughs> Elías, Jordán. Eliseo, Jordán. Josué, Jordán. ¿Quién no pasó por el Jordán? Moisés. Y no vio la tierra prometida. Wow. Todos los que pasaron por el Jordán caminaron en dimensiones diferentes. Porque el Jordán significa muerte. ¿En mm. qué río fue bautizado Jesús? Mm. Jordán. Gloria a Dios. Santo. Pastor, cada uno de nosotros hay una área que el Señor en su misericordia de manera clara nos está diciendo que tenemos que morir. Cada uno de nosotros está frente al Jordán diciendo, lo atravieso, más bien como que está como el chapulín. Sí lo hago, uh -huh. no lo hago. La palabra dice que hay argumentos altivos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, pero que cada pensamiento hay que llevarlo a la obediencia en Cristo. ¿Cómo podemos, reconociendo que nuestro enemigo directo no es Satanás realmente, sino nosotros mismos, el yo, lo que la religión ha sembrado en nosotros, lo que la educación, lo que los sistemas de control, lo que la familia, lo que la cultura, lo que yo creo, ¿cómo podemos entonces... ¿De qué arma nos tenemos que dotar para dar el primer paso y decir, yo atravieso este Jordán? Porque yo sé que hay personas en este momento, y vemos personas en este momento, que le estamos dando vueltas a ese Jordán. Que le estamos dando vueltas a ese Jordán. Y el Señor en su misericordia, el Espíritu Santo una vez más te lo recuerda y dice, sí soy yo, dale. Y uno dice, no, espérame, le doy la vuelta. No, 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 porque ¿qué por aquí? Y simplemente la tierra está expectante por la manifestación de los hijos de Dios. Y cada, nuestro espíritu está gritando por armonizar entre nuestra voluntad y la voluntad porque es lo que nos conviene, es lo más maravilloso, pero no podemos, pastor. ¿Qué nos puede usted aconsejar para atravesar el Jordán? ¿De qué nos tenemos que dotar? Salmo 125, 1. Gloria a Dios. Y busca, busca Oscar. ¿Cuál? Salmo 91. Salmo 125, 1. Uh -huh. ¿Qué dice? <laughs> dice así. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 91. ¿Cuál? 91.1. Léelo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Perfecto. ¿Cuál es esa respuesta? Se llama fe. Convicción, certeza, fe, del griego pistis, del hebreo emuná, confianza ciega. Dios mío, wow. ayúdanos, Señor. Confianza ciega. ¿Por qué no nos lanzamos al Jordán para morir al yo? Porque realmente no confiamos en Dios. Hmm. Wow. Hmm. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Dios mío, repita eso, Pastor. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. El que le cree a Dios se lanza al vacío, confiando en que hay una mano que lo va a atrapar y que no lo va a dejar caer en vergüenza. Hay adoradores en el altar que le cantan a Dios, pero no le creen a Dios. Amén. Hay predicadores que predican de Dios, pero no le creen a Dios. Por eso manipulan al pueblo para obtener dinero, porque su fe no le da para simplemente predicar y creer que Dios va a sostener su vida y que va a tocar a alguien. ¿Y cómo hacer para aumentar esa fe, pastor? Entonces, si tenemos ese problema, llenarte de la palabra. Amén. Léelo tú mismo. Romano 10, 17. Dios mío. Es esa fe. Vamos, Derek, a Marcos, capítulo 11. Gloria a Dios. Siento muy fuerte oh, la presencia Dios. de Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Poderoso. Marcos capítulo 11. Verso. Aleluya. Gloria a Dios. Te digo ahorita. Gloria a Dios. Poderoso, poderoso. Abrace esa palabra que Dios está impartiendo en su vida, en su ministerio, en su familia. Lo va a, tra lo va a transicionar el Espíritu Santo Verso esta mañana. Verso 22. Verso 22 de Marcos. Después de, Juan, de Oscar. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lee el versículo al revés. Por la palabra de Dios y el oír es la fe. Por el, la palabra de Dios se activa tu oído y eso produce fe. Wow. La palabra de Dios es la Biblia. Amén. Amén, amén. Cuando te llenas de la palabra de Dios, tu fe va a aumentar. Okay. O sea que la palabra tiene un papel fundamental para yo vivir mi vida como cristiano. Pero papá, ¿quién es Jesús? Amén. La palabra. Ahora, la, la Biblia necesita un espíritu. Uh -huh. El espíritu del que la susurró. El que la inspiró. Inspirar es soplar hacia, hacia adentro. Uh -huh. hacia, afuera. hacia afuera. Soplar hacia afuera, sacar de adentro hacia afuera. Uh -huh. Entonces, el espíritu de la palabra, el espíritu hace que la Biblia se convierta en la palabra. Amén. Poderoso. Uh -huh. Aleluya. ¿Entiendes? Amén, amén. Okay. Esas letras hacen la Biblia, pero el espíritu hace la palabra. Uh -huh. Por eso es que leer la Biblia sin el espíritu es letra muerta, dice Pablo, y te puede volver loco. Pero cuando tú te conectas con el Espíritu, el espíritu de la palabra va a producir fe en ti. Léela, escúchala, abrázala. Yo me acuesto con mis audífonos, con la palabra, la Biblia hablada y me duermo con la palabra. Y mi espíritu está, mi subconsciente está siendo preñado por la palabra. Eso va a producir fe. ¿Y qué le dijo Jesús a los discípulos? Marcos 14, 22. Dice. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios. No hay que decir más nada. En Dios. <laughs> Terrible. ¿Dónde está puesta tu fe? Pastor, y, y mire, lo que usted acaba de decir nos confronta terriblemente. Porque hay un ejemplo sencillo. A mí, Oscar, Derek, ya lo hemos hecho. Ellos me dicen: Mi hermano, eh, préstame el carro. Necesito ir a hacer algo. El mío se averió. Y yo tengo la certeza y la confianza ciega. como la, la fe ciega? ¿Cómo es la.? Eh, nah, eh, la, una. la una, sé que me lo van a traer de vuelta, pero si hay alguien ahorita que saliendo de la radio me dice, oye, préstame caro, yo le digo, no te conozco, tú no eres de confiar. Y realmente eso es lo que nos está aconteciendo: que no conocemos lo suficiente al Señor y realmente mm. consideramos en el profundo de nuestro corazón que Dios no es de confiar. Uh. No porque no sea de confiar, sino porque uh. no le no conocemos. conocemos. Uh. Incluso la palabra cuando dice y conoció a Sara habla de intimidad. Y resulta que nosotros sabemos mucho de Dios, pero conocemos poco de Dios. Mm. Sabemos mucho, pero no intimamos con Dios. Nos hace falta intimidad. Y es en la intimidad, pastor, donde eh, eh, la, la intimidad fue diseñada para el placer. Y la intimidad fue diseñada para reproducir, para concebir. Y es en la intimidad con Dios, en el conocimiento de Dios, que yo me deleito en su presencia pero que sus planes se conciben en mí. Es la intimidad donde Dios me embaraza. Yes. Y es donde reme, realmente yo lo conozco a tal profundidad que le digo, yo le entro aunque no vea. Pero si no le estoy entrando, como muchos de nosotros le estamos mandando, que no le estamos matando es porque creemos que no es de confiar, porque no le conocemos. Es cuando yo llego a mi casa. Cuando yo llego a mi casa, yo me quito todo. Yes. Suelto mi cartera encima de la mesa, todo. Yo no tengo un problema, mi cartera, porque yo confío que en mi casa nadie me va a robar lo que está ahí. Uh -huh. Está mi esposa, están mis hijos. Yo confío en mi casa. Pero cuando tú ves los lugares, ¿qué tú haces? Te pones la cartera alante, está pendiente, te atiende el celular, está aquí. ¿Por qué? Porque tú no confías en la gente que te rodea. Mm. Pero ¿de dónde se desarrolla la confianza? En la intimidad, en el día a día. Por eso, antes de orar, Jesús... Antes de Mateo 6.9 está Mateo 6.6. Y en el 6.6 te habla de intimidad. Entra en tu aposento. Cierra la puerta. Y ten intimidad con tu Padre en lo secreto. Y como acabas de decir, la palabra intimidad o la palabra conocer. En la cultura hebrea no es la misma palabra conocer en la cultura latinoamericana. Hola, mucho gusto. Soy Elson. Hola, soy Oscar. Oh, yo conozco a Oscar. Ese es mi amigo. Usted no conoce a Oscar. ¿Entiende? ¿Cuál es tu color favorito? Yo no sé. ¿Cuál es tu comida favorita? Yo no sé. ¿Dónde tú vives? Yo no sé. ¿Cuántos hijos tienes? Yo no sé. Entonces tú no lo conoces. <laughs> Ay, Santo. Oh, sí, Fulano, ese amigo mío que porque ahorita te dijo, hola, y ese es mi amigo y ese es mi pana. Tú no lo conoces. Eso es cultura latina. Pero cuando tú vas a la cultura hebrea y conoció a Abraham a Sara y dio a luz a Isaac. Y conoció a Adán a Eva y dio a luz a Abel. Y conoció Fulana y conoció el cana a Ana y dio a luz a a Samuel, ¿por qué? Porque en esa intimidad hay un conocimiento y una penetración donde viene un embarazo y ese embarazo el espiritual se llama una revelación que va a traer a luz un bebé y qué son los bebés frutos de tu relación con Dios cuando tuvo una persona que en la iglesia pero no perdona. Cuando tuvo una persona en la iglesia, pero no avanza, no está dispuesta a servir, no tiene compromiso con Dios, es porque es una persona que no tiene intimidad, por eso tú no puedes ver los frutos. ¿Cuáles los frutos de mi relación con Diana? Gerson Magdiel y Thais Magdieles. Esos son los frutos de nuestro amor, de nuestra intimidad. Los 20 años, 21 años de matrimonio, en las buenas, en las malas, en las altas, en las bajas, con los errores, con los fracasos, con, los, con las victorias, eso da a demostrar frutos de una relación. Pero tuve personas, año van y año vienen, nunca se han ganado uno para Cristo. Al contrario, han sido piedra de tropiezo para que otros que estaban intentando entrar al reino se devuelvan por su. Frutos envenenados. ¿Y quiénes son los que producen veneno? La cizaña, que se parece mucho al trigo. Pero el trigo alimenta y la cizaña envenena. ¿Tú produces alimento o veneno? Eso depende de tu intimidad con el amado. ¿A quién tú le haces caso cuando te incomodas? Como dicen en Colombia, cuando te sacan la piedra, cómo tú reaccionas por el espíritu Santo. o por la carne, Por las emociones. Eso manifiesta. A ti no te van a conocer por el tipo de ropa que utilizas. Eh, mira, cuando tuve la religión hoy en día, que qué ropa tú te pones, qué qué esto. Jesús era tan común con su pueblo que para reconocerlo Judas tuvo que besar para yo saber quién era. Qué lindo Jesús. Wow. wow. <ríe> <ríe> Jesús se ponía la ropa de todo el mundo, que para identificarlo tuvo Judas que besarlo al que yo le dé el beso ese porque si Judas no lo identifican ellos no saben quién es. Uh -huh. Wow. Por eso Pablo dice yo para el griego me hago griego, para el gentil me hago gentil. Para el judío me hago judío. Ahora ellos se van a convertir a mí. Yo no me voy a convertir a ellos. Gloria a Dios. Porque aunque yo tenga su ropa, aunque yo tenga la fachada de ellos, lo que yo porto por dentro es diferente. Mis frutos. Por eso no te van a conocer por la ropa, te van a conocer por tus frutos. No te van a conocer por la iglesia a la que pertenezca, te van a conocer por tus frutos. Por eso es que yo no ando con disfraz de pastor, yo ando normal, como la gente con mi jean, tranquilo, relax. No ando con Biblia, no ando con Poloché marcado. Jesucristo el Señor, no, esa la gente te huye. <laughs> <laughs> amén, amén. Molocher, ¿puedes subir por taca, 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 taca. no ando con nada de eso. <laughs> Gloria a Dios. La gente le huye a eso. Mm. Amén, amén. ¿Entiendes? Cuando me reúno con una persona, hey, ¿cómo tú estás? ¿Qué es lo que es? Y, y wow, ¿viste, el, viste el, el partido de anoche? Empezamos hablando de fútbol y terminando hablando de Jesús. Aleluya. Eso es lo que hace la levadura. La levadura no ofende la masa. Mm. Cuando la masa viene a darse cuenta, hace rato que está leudada. Yeah. Wow. Pastor, y es que nos hace falta sabiduría y estrategia, saliéndome un poquito lo del tema del, de la intimidad, porque ahorita quiero profundizar ahí. Hace poco tuve la experiencia que estamos haciendo precisamente una, una actividad con aliento, y, y realmente nos hace falta aprender tanto de Pablo, porque yo iniciaba y, y entonces era una, era una actividad de, de, de personas que realmente no, no, no conocen al Señor. Y yo y decía, bueno, mira, aquí eh, la, la radio cristiana, inmediatamente el, el perdido. Eh, Arrugaba el, 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 okay. el flyer, pero entonces decía, wow, me falta estrategia. Cuando yo decía, mira, hay un material, eh, eh, un material de, para la familia, de, de una manera, de una mejor estrategia, la gente lo recibía más. Pero es verdad, andamos con una Biblia bien grande, eh, eh, con Santía Jehová aquí atrás grande, <laughs> y la gente <laughs> y, y <laughs> inmediatamente, y, y, y Pablo ¿Cómo? nos da clase de yo me hago aquí, o sea, estrategia nos hace falta. ¿Y, y, y qué tuve? Tú tuve tú gente con una Biblia grandísima aquí abajo el vaso, Carlos, sobaco profético. Ay, santo. Pero aquí arriba no tiene nada. Tú lo ves con su biblioteca y le pasa por el lado y ni siquiera dice, Buenos días, Dios les bendiga. Qué lindo día, bendiciones, una sonrisa. Tú lo ves con su cara de chupalimón apretado así. <laughs> porque ellos son santos y al diablo se va a llevar a todo el mundo menos a ellos. Eso es religión. Jesús no se codiaba. Él le decía, Los sanos no necesitan necesidad, no tienen necesidad de medicina. Ajá. Por eso a Jesús, ¿cómo le llamaban? Amigo de pecadores. Yes. Jesús no estaba metido en una iglesia, Jesús estaba metido en los lugares donde estaban. Pero este se junta con publicanos, este se junta porque ellos son lo que necesitan. Saqueo, voy a comer para tu casa. Sin embargo, un sinnúmero de santos mm. desconectados de su propia familia. No, porque a eh, una reunión familiar, no, yo no voy a ir porque ahí van a beber, porque ahí es que tú tienes que estar sírvele a todos. Pero todos están todo bebiendo tranquilo, van a empezar a preguntarte, wow, tú eres diferente, ¿por qué cambiaste? Sírvele. Ellos tienen cerveza, tómate tú un, un agua fresca, un jugo o algo, pero que ellos te vean ahí como parte. Amén. Hemos, nos, a, nos, nos hemos aislado como aislado? un monasterio ver, sí cuando es. el reino dice que... Amén, Amén. Que te mezcles, que te conectes en tu trabajo, en la oficina. Dios te necesita como enfermera, Dios te amén. necesita como maestro, Dios te necesita en la construcción, Dios te necesita ahí adentro involucrado con ellos. Que sientan el amor, que sientan la compasión, ¿entiende? Yo nunca ando. Eh, eh, ¿y, ¿Y quién tú eres? Y tuve a veces, tuve a veces a la gente que me da vergüenza. La policía lo para por speeding o por pasarse en rojo o por algo. Yo, te, yo soy cristiano de la iglesia, te es una vergüenza. Ay Dios ¡Santo mío. Dios! Ay Dios mío. Infringiendo la ley. Uh -huh. Santo. En estos días yo estaba cambiando el aceite en un taller. Y, y estaba hablando con alguno de los clientes que estamos ahí, compartíamos, ah, de carros y de cosas. Y, y, y alguien, wow, qué, qué bueno, empezamos a conversar tanto. ¿Me, me puedes dar tu número. Yo soy cocinero. ¡Wow! ¡Excelente! ¿En qué restaurante? Para ir con mi familia. Oh, sí, me dio su número y compartimos. Y parece que tú tienes WhatsApp, tú tienes esto. Y empezó ahí mismo en su celular a buscarme en las redes sociales. ¿Y qué pasa? Cuando yo me paré, como. Se me quedaron mis audífonos. Y cuando bah, terminaron mi carro y me fui, para, mientras esa llamada y yo, aló, eh, pastor, sus audífonos. Y digo yo, oh, ¿y qué le dijo este que ya era pastor? Y cuando me devuelvo, pero usted no me dijo que usted era pastor, que sé yo qué, digo, no, no tengo necesidad de decirte eso. ¡Wow! Y empezaron a, oh, que tú eres pastor, ¡Wow! Tenía que, no. Yo soy un simple ser humano. Ahora, cuando tuve mi forma, wow, se quedaron sorprendidos cómo yo compartí con ellos y no le hablé ni que yo, no, yo soy pastor. ¿sí? No, hermano, no, tranquilo. Amén. Y ahí, pa, empezó una conexión, una amistad y ahí sí estamos para la gloria de Dios, pero tranquilo, es una relación con Dios, no nada de religión. Religión. Pastor, a mí me ha pasado particularmente que yo me he dado cuenta que cuando vengo a un encuentro genuino con el Señor soy más fresco en mi comportamiento. Claro. Cuando no tengo un encuentro con, con el Señor soy más aleluyesco, soy más, más de apariencia. El, el, ramatanda. Sí, sí, ya la mirada me cambia. Ya. Eh, 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 la religión, que tiene que ver con la apariencia realmente, que tiene que ver con, ay padre, con, con realmente eh, lo que usted dijo está tremendo. Lo hemos compartido en un, en un monasterio. Mm que realmente estamos encerrados en ciertos lugares y, y, y cuando realmente sí es necesario encerrarnos para prepararnos, para dotarnos, para capacitarnos, para como hermanos adorar, alabar, compartir, pero que esa impartición sea impactada afuera. Pero acontece que eso no, 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 nos, está, nos está faltando, Derek. Dios mío. Pastor, rápidamente volviendo al tema de la intimidad, porque entonces, primer punto, guiados por el Espíritu. Estamos en la orilla del Jordán, incluso ni siquiera en la orilla, nos devolvimos, estamos lejos, desviados. Y acontece que el enemigo que nos permitió no fue ni siquiera el mismo diablo. Soy, como Pablo le dijo, la advertencia que dio a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y acontece que entonces es la falta del conocimiento de Dios, la falta de la convicción y certeza en Dios, que no, es, que no crece por la falta de intimidad. Y yo ahorita pensaba un poco en la intimidad natural, muchas veces pueden haber personas que a causa de defectos físicos o de complejidad no pueden disfrutar de su intimidad porque no se pueden desnudar con completa libertad. Y eso está eso acontece, eso también nos acontece en lo espiritual. La falta de desnudez o la falta de pensar, como usted decía ahorita, los sanos no tienen necesidad de tenemos una mente fariseica que el lío no es tanto que es un lío que yo ponga carga sobre los demás. Pero antes de eso me la estoy poniendo sobre mí mismo. Y entonces, como yo no me amo a mí mismo, no puedo amar genuinamente a los demás, porque la misma carga que yo me estoy poniendo sobre mí, la pongo en los demás. Pero si yo voy a la intimidad y me desnudo con completa libertad, sabiendo que él es amoroso, que él es misericordioso, que realmente es ahí donde él se glorifica, es ahí en nuestra habilidad donde él se donde él perfecciona su poder, entonces todo va a cambiar. ¿Cómo poder vencer esa complejidad o poder vencer esa, esa, esa culpabilidad, ese peso que no hemos puesto, que no nos permite disfrutar de la intimidad para conocerle adecuadamente? Eso mismo, conocimiento. ¿Por qué? Porque el problema es que no entendemos que uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Dios no puede aprender nada, Él lo sabe todo. Por eso. Cuando una persona peca, hace una regresión adámica. ¿Qué pasó cuando Adán pecó? Tres factores vinieron a él. Miedo, vergüenza y culpa. Cuando una persona peca, viene eso mismo sobre esa persona. Miedo, ay si sí lo saben, ay si sí me vieron. Vergüenza, ay Dios mío, y culpa. ¿Cuál es la principal arma de Satanás? el pasado. Porque Satanás no puede conocer tu futuro. Por lo tanto, como sabe que Dios tiene planes, Jeremías 29.11, yo sé los planos tuyos, yo soy tu arquitecto. Yo conozco los planos de lo que tengo para ti planes, pensamientos de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Satanás sabe eso, pero como él no sabe el futuro, utiliza tu pasado para hundirte, para que tú no avances. Entonces te hace creer que Dios no conoce tu desnudez si nosotros estamos desnudos. Hebreos 4:13. Terrible, terrible. Me Dios. escondí porque tuve miedo. Me dio vergüenza porque estaba desnudo. Oh, yo ti quien te dio que tú estabas desnudo. Si todo el tiempo tú has estado desnudo delante de mí. ¿Entiendes? Entonces, el conocimiento. Dios me conoce. Dios tiene mis planos. Dios lo sabe todo. Y lo lindo de Dios en uno de mis posts. Y mientras manejaba cuando cuando voy a nuestra iglesia en iowa manejo seis horas en esas seis horas recibo palabras escucho dios me habla le digo a mi esposa a mi amor hazme el favor anótame esto ta, 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 y le voy diciendo ella me va, ella me va, me va escribiendo y, y en uno de los posts que yo subí oye a dios no le interesa tu pasado por eso envió a jesús para restaurar tu presente y proteger tu futuro. Amén, amén. Por eso tú puedes ver cómo Satanás utiliza el pasado. ¿Dónde le dieron los latigazos a Jesús? En la espalda. Mm. La espalda en hebreo se refiere al pasado, a lo que quedó atrás. Gloria a Dios. Por eso Pablo dice: Olvidando ciertamente lo wow, que queda wow. atrás, mm. wow. me extiendo a lo que está yes. adelante. A mm. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿Entiendes? Entonces, esa desnudez, ¿qué es lo que impide que nos desnudemos ante su presencia? El, el, la supuesta creencia de que Dios no sabe que mm. yo estoy desnudo. Eso nada más te lo crees tú mismo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué dice Hebreos 4.13? Dice, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta. En su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios mío, más claro de ahí no canta un gallo. Ya conoce la mancha que no queremos mostrar aquí, el, el, el desperfecto. Ella, ella lo sabe. Él te creó. Wow. Cuando tú sabes que él lo sabe todo, que estamos desnudos, la ropa me, la ropa. Cubre mi desnudez de ti, pero no de él. Uh -huh. wow. ¿Entiende? Entonces, ¿cuál es la ropa que usa la religión? Obras. Oh, Santo. Tú ves la gente enfocada haciendo cosas. Quiero estar aquí, quiero estar allí, para que el pastor me vea. Quiero estar aquí. Es, pero es, su es. corazón está podrido. Ay Dios. Por eso tuve personas, como hablábamos en la madrugada, que es lo que hacen. Esconden su desnudez detrás de un título. Por eso, mientras están tran tranquilo tú lo ves en la iglesia, siete la iglesia, pero el día que tú le diste una posición, uy, lo perdiste. Wow. Dios te bendiga, hermano Derek. No, Pastor Derek, líder eclesiástico. <risa> gloria. <risa> doctor, doctor. Obispo. Querubín. ¿Entiende? Pero bien callo. entonces <laughs> esconden su desnudez detrás de un título y la desnudez te habla de identidad cuando tu identidad está desnuda está revelada a ti te pueden llamar perro muerto y tú sabes quién tú eres Amén. tú no tienes problema con eso tú me estás entendiendo porque tú sabes quién tú eres Dios me conoce entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Va a traer tu pasado. Va a traer tu pasado. Isaías 43:25. Por eso, cuando tú conoces tu futuro, cuando tú conoces en manos de quién tú estás, a mí el pasado no me interesa, porque Dios tomó una decisión y cuando Dios toma una decisión, nadie lo hace volver atrás. Amén, amén. ¿Y qué fue lo que Dios decidió? Isaías 43, 25. ¿Qué él dice? Yo, so, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Si Dios decidió no acordarse, ¿qué hago yo? <laughs> Buscando algo que ya Dios olvidó. En otra parte de Isaías dice que él tomó mis pecados y los llevó a los profundos del mal. Pero hay buzos que van allá a buscarlo. Oh, Señor, perdóname por lo que hice en el 95. Y Dios te dice, ¿qué tú hiciste en el 95? ¿De qué me hablas? ¿De qué tú me estás hablando? Entonces Satanás te trae tu pasado para detener tu presente, sepultarte en una vergüenza que delante de Dios no existe. Solo existe en tu cabeza. Y Dios, y Dios con la mira puesta en lo que ya hizo contigo uh -huh. en tu futuro. Y Dios te dice: Pero ven acá. Ey, Carlos, pero estamos en el 2023. ¿Qué tú haces parado en el 2019? Uh -huh. ¿Qué tú haces parado en el 2018? Muchacho, acelera, te está quedando atrás. Y así hay gente que Dios se le fue adelante y ellos se quedaron atrás por cosas que pasaron en su pasado y no han avanzado. Uh -huh. O Dios parado en el 2030 ya viendo cómo. El Espíritu Santo te está claro. usando con gloria. Es una de mis declaraciones favoritas, porque tu futuro es el pasado de Dios. Para donde tú vas, ya Dios estuvo. Ya pasó. Amén. Dice, wow, ¿qué va a pasar conmigo en diciembre? Y Dios te dice, muchacho, camina, que ya en diciembre te vi bendecido, te vi, ah, te vi sanado, te vi prosperado. Mm. Tranquilo. ¿Por qué? Porque la culpabilidad y la falta de intimidad con Dios hace que tu ra razonamiento domine. Mm. Y cuando domina el razonamiento, no domina la fe. Porque el razonamiento se mueve por lo que, por lo que ve. La fe se mueve por lo que cree. Yes. Dios mío. Entonces, yo no veo dinero, pero yo estoy bien, porque yo creo que mi Dios suplirá todo cuanto me haga falta. Amén, amén. Pero el razonamiento te dice, no... Tienes que hacer hora extra para que tú puedas conseguir las cosas. El Señor te dice, trabaja tu ocho horas normal y venga a servirme. Trabaja tu ocho horas normal y ven, a, ven, 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 ven a limpiar la iglesia. Ven, ven, sirve a mi siervo. Ven, que, en, que con esas ocho horas yo te voy a multiplicar, yo te voy a extender, yo te voy a hacer cosas grandes. No, pero como no le creen a Dios, dejan de orar, dejan de tener intimidad, dejan de venir a la iglesia porque tengo que hacer overtime, porque yo necesito una troca nueva, porque yo necesito comprar mi casa propia y Dios no me la puede dar con ocho horas. Y en algún momento el Señor me decía, hijo, hijo, tú le crees más, porque realmente cuando vamos a un trabajo, nos pagan qué? A la quincena. Mm. Es un total movimiento de convicción y de certeza en que nos van a pagar, pero nadie nos garantiza que nos van a pagar. Sí. Mm -hmm. Y si ahí, ustedes creen más al hombre que a mí. Wow. Un movimiento de fe. Amén. Claro. Es un movimiento completo e Eurado, o sea, ciega. No, y no falta tu trabajo. Y Está ahí temprano. Llueva, tú no, no vendes. <laughs> pero mañana no tengo trabajo, estoy libre. Pero hay un culto poderoso. Ay, mañana, como que va a llover. Yo no voy ahí. Pero si tú tuvieras que trabajar, tuvieras ya las 7 porque te van a votar. Un ah. hombre que fue creado por Dios. Una compañía que fue creada por Dios. Pero servir a Dios, eso requiere fe. Amén. Amén. Creerle a Dios, eso requiere fe. Por eso Pablo dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Tiene que matar las cosas que tu carne ve. Wow. Y esa fe, esa intimidad con Dios, te va a llevar a nuevas dimensiones de confianza. Eso 100 dólares que te quedan en los bolsillos, dáselo al hermano Oscar. Amén. Santo. Amén. amén. Aleluya. Escucha, escucha. Ellos. Escucha esto. Escucha. <risa> <risa> Gloria a Dios. ¿Y qué hace la razón? Mira a Oscar de arriba abajo. ¿Y tú crees que Oscar necesita eso con esa pinta que lleva? Sí lo necesito. Mira los zapatos. Mira el traje que lleva. Sin embargo. Diablo mentiroso. El vestido vino creyéndole a Dios. Porque hay personas que se visten de acuerdo a la situación de su alma. Wow. Ay, santo. Hablan de acuerdo a la situación de su alma. Si la bolsa está llena, si todo está bien, me pongo la mejor ropa. Uy, y santo, Dios le bendiga, bendiciones. Amén. Todo bien. Pero el día que no se le dio, que el cheque no le llegó, que todo van arrugados, no plancharon. Dios te bendiga, ¿cómo está? Regular ahí. Porque todo depende de su estado almático. Wow. Pero este varón le cree a Dios, no tiene ni uno en los bolsillos y está adorando a Dios con su mejor ropa y aquel, el Espíritu Santo, le quiere dar una bendición y le dice, lo que tú tienes, dáselo a mi siervo. Uh -huh. Y la razón te dice, pero él está bien vestido, él se ve bien, pero tú no puedes ver su interior. Dios mío. La gente wow. viene a la iglesia y se sienta al lado uno de otro de su prójimo y no tiene la menor idea del que está a tu lado, lo que está pasando. Pero el espíritu siempre buscará pretexto para bendecirte, para destapar algo en ti. Y te dice: Lo que tú tienes, dáselo a fulano. La razón te dice que no. Pero el alma te dice: cuando tú dices así, un rompimiento de tu voluntad, te entra la mano en el bolsillo. Y tú dices, recuérdate que esos son los 100 dólares de llevar a tu familia a comer. Va a tener problemas con tu mujer. Y la razón empieza a hablar, pero cuando tú dices, diablo, cállate en el nombre de Jesús. Ah, Mano, Oscar, te bendigo en el nombre de Jesús, recibe. En el nombre de Jesús, wow. A Oscar se le sale la lágrima. Yo no tenía gasolina. Yo no sabía cómo me iba a ir para mi casa. Yo no sabía qué iba a comer. Y tú dices, wow, y tan lindo que se ve con esa pinta. Pero el Espíritu Santo sabía. Y cuando tú lo abrazas, obedeces al Espíritu, o llevas un diezmo, o, 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 o ofrendas, hace algo que el Espíritu te guíe. Escucha bien, que el Espíritu Amén. te guíe, no Amén. que te manipulen la emoción. Yes. Porque el Espíritu Santo no paga manipulaciones emocionales. Y hay gente que dan por emoción sin la dirección del espíritu y se quedan sin ahí se van a pie para su casa. Ya porque se, se porque no lío, fue sí. el espíritu, usted Me lo no se, metió se en metió un mal, un lío. Es una línea fina. Es muy Por eso hay muy que tener delgada. intimidad. Por eso es que hay que tener discernimiento. Discernimiento amén. es la palabra. Amén. amén. Uh -huh. yo he estado en actividad y si tuve a la gente corriendo, he vuelto loco. Y yo tranquilo. Porque yo si te caño, no. A mí el Espíritu Santo no me ha dicho que me mueva. Y a veces que nadie se ha movido, el Espíritu Santo me dice, siembra sobre esa palabra. Y salgo yo corriendo a que se luz. A mí me da tres pepinos y siete tomates. El Espíritu Santo a mí me movió. Amén. Y después. ¡Pum! Veo el rompimiento. Gloria a Dios. Padre, gloria, Entonces, después padre. que tú obedeces al Espíritu, que dobla la esquina Fulano. Pero ¿qué me está haciendo señas, Fulano, y cuando tú te paras, lo, parón, te bendiga, no, que desde el miércoles el Señor había puesto eso en mi espíritu. Agárrate de ahí no vemos qué fue. Y cuando tú abres la mano, Dios mío, y estos mil dólares. Pero yo nada más le di 100 a fulano. Padre. Unas operaciones en el, en, en, en el mundo espiritual. Unas transacciones. Pero que solamente puede ser hechas con aquellos que confían. Ay, Padre con aquello que le creen a Dios. Y creerle a Dios es pisotear tu propio razonamiento. Yes. Es someter tu voluntad a la obediencia al rey. Y cuando tú sometes tu voluntad al rey, del rey va a venir dos cosas que no todos la tienen. Favor y gracia. Dios mío. <laughs> Pastor. Esto requiere otra parte, porque realmente se nos fue el tiempo, yo no sé ¿Qué en qué dije? momento, Dios mío, pero realmente el Señor ha hablado a nuestras vidas Amén. de una manera preciosa, gracias al Espíritu Santo que definitivamente eh, sé que está orando en cada uno de nosotros y sé que nos va a llevar al lugar secreto para intimar, para conocerle y que podamos tomar esa decisión y atravesar el Jordán. El Señor lo va a hacer con cada uno de nosotros y realmente va en la intimidad donde cada eh, cada partícula religiosa que hay en nosotros va a ser removida progresivamente para que realmente podamos caminar conforme al hijo de Dios al que habita dentro de nosotros. Amados hermanos, no sé si algún saludo para ya cerrar eh, para que el pastor bendiga. Con una oración, pero antes de eso, mis hermanos se quieren hacer algún saludo. Tremendo, tremendo. Hay gente ahí conectada diciendo eso es verdad. Estalló la bomba, dicen. Ay, Padre. <laughs> Santo. Deja que el Espíritu te guíe y no te manipulen las emociones. La gente está tomando nota, están contentos recibiendo, eh, siendo impactados por el poder de la palabra en esta preciosa mañana. Nosotros aquí en cab cabina estamos, pero. Eh, aprendiendo y siendo bendecidos por esta palabra también. Dios bendiga a toda esa gente linda de México, de Centro y Suramérica que están conectados. Eh, hay 565 personas ahora mismo wow. que ha, se han gozado en, en lo largo y ancho de este programa que ha sido de gran bendición. Nosotros, la verdad, que estamos eh, eh, muy bendecidos de, de tener aquí la, la, la benevolencia de Dios y la participación de nuestro pastor y amigo. Eh, Elson Jones, hijo de la casa también, Amén. verdad, ministro que, que ha sido de mucha bendición para nosotros, Dios Dios es maravilloso hay mucha gente ahí conectada, los saludos est est están subiendo los comentarios, ahí es rapidísimo, <laughs> Uto, no récord. los alcanzo Dios los bendiga Todo a toditos 561 de sí. personas conectadas en este momento Dios los bendiga YouTube. Solo en YouTube, ben, bendiciones para todos, sí, exactamente. Dios mío, dice la gente, queremos más, queremos más. Bueno, ahí vamos a ver cuando eh, tenemos el privilegio, Pastor, de que nos vuelva a acompañar para seguir ahí. Eh, yo pienso que eh, martillando en ese tema de la Profundo fe, eso. en ese ah, tema sí. de la fe, la convicción, la certeza de Dios, tan importante, Pastor. Ay, Dios. Gloria a Dios por su vida y por favor, eh, despídanos con, con una oración para que el Señor pueda eh, ayudarnos a ser guiados por su espíritu. Amén. Las tres dimensiones del Dios eterno. Dios es rey, Dios es juez, Dios es Padre. Y cuando oramos, hacemos una petición y se abre la corte del cielo para recibir lo que tú peticionas delante del juez que al mismo tiempo es rey. Y es tomada nota de lo que tú hablas. Por eso cuando hay intimidad con el Espíritu. El Espíritu te guía a pedir lo que conviene y lo que está alineado a la voluntad del Padre. Y yo oro para que en el nombre de Jesús venga su reino sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. En el nombre poderoso de Jesús oro por Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados. Ahora oro por las naciones que están aquí conectadas y declaro que en el nombre de Jesús todo espíritu de enfermedad, toda dolencia, cada petición que se ha escrito acá en las redes, Padre, de acuerdo a tu santa y divina voluntad, tú traigas respuesta, que se acelere todo lo que ha estado detenido. Padre, en el nombre de Jesús, que se abran. Las puertas que han estado cerradas, oro para que tú traigas convicción de pecado, justicia, juicio. Que tú sanes los corazones heridos. Padre, que tú traigas esa intimidad, Dios mío, donde podamos someter nuestro yo, nuestra alma, a la guianza y a la voluntad del Espíritu. Para que nosotros podamos ser redarguidos, direccionados, alineados, alimentados, fortalecidos. Deus mío por medio de la activación y el trabajo la obra del espíritu santo de dios en nuestra vida espíritu santo tú eres la persona más importante sobre esta tierra te amamos te honramos te adoramos tú eres el espíritu de verdad tú eres el espíritu de vida tú eres el espíritu de amor tú eres quien representas el reino espíritu santo háblanos dirígenos atráenos a ti señor sometemos nuestras a ti, bendigo cada persona que ha estado ahí conectada, cada persona que ha estado escuchando a través de las ondas hercianas, Padre. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, un rompimiento. Declaramos el de repente de Dios: desata favor y gracia, desata cumplimiento, desata milagros, desata sanidad en los cuerpos. Ahora. Bendigo Dios mío a cada uno de tus siervos aquí presente. Dios mío bendice su propósito, su potencial. Expande las fronteras. Ensancha las cortinas de tu tienda sean expandidas. Enciende Dios mío ese fuego, esa pasión por ti. Bendecimos a nuestros pastores, Juan Carlos, Diana Harrigan. Bendecimos esta estación. Bendecimos Casa de Dios para las naciones. Cada pastor, cada líder, cada hijo de Dios, donde el reino está siendo establecido. Declaramos fortalezas de búfalo. Se levanten alas como de águila. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Y que tu propósito se cumpla en nuestras vidas y a través de nosotros. En el nombre de Jesús, que a ti sea toda la gloria y toda la honra tú te lo mereces todo señor amén y amén gloria a dios. amén 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 Ay, santo. agradecemos a cada persona que se ha conectado preciosa eh, la enseñanza precioso compartir el conversatorio damos gracias al espíritu de dios por su presencia y les invitamos para que continúe entonces conectado aliento del cielo, no se despegue en ningún momento de toda la programación y con el favor de Dios, bueno, no, el próximo sábado vamos a estar en, en, en resplandece, están las chicas, van a estar en fuego, las chicas levantándose y resplandeciendo, así que considero que en unos 15 días sí, vamos es. a estar de vuelta, en guiado por el Espíritu. A las 9am les esperamos con el favor del Eterno. Comparta esta transmisión, comparta, vuelva a ver, porque realmente es para volver a ver una y otra vez. Amén. Y bueno, estamos en las manos del Eterno y el Señor lo va a hacer. Te bendecimos. Gracias por estar con nosotros. Bye bye. Bendiciones.